Nos da muchísimo gusto compartir con ustedes y contagiarnos de la alegría, del entusiasmo, de la fiesta que hoy encontramos aquí en Santo Tomás, en apoyo a Basilio y en apoyo a Arturo. Eso demuestra las nuevas ilusiones, las nuevas esperanzas, los nuevos sueños que tiene Santo Tomás de transformarse, de cambiar y de seguir desarrollando. No podemos vivir en México en una democracia de fachada, en una democracia en donde no hay libertad, en donde la gente no piensa y no opina. Por el contrario, debemos de vivir en una sociedad que cuestiona a sus gobernantes, que reclama sus derechos y que castiga a los corruptos señalándolos. Esa es la vocación de la revolución democrática. El PRD, a diferencia del PRI y el PAN, es un partido de izquierda. Es un partido que tiene principios y tiene valores y concibe la política como una actividad noble, como la actividad en donde se ayuda y se trabaja para la gente. Quiero ser muy amplio en decirles bienvenidos todos. Trabajemos por un proyecto que estemos todos incluidos. Un proyecto que sin duda alguna el día de mañana para Santo Tomás será muy importante. Tengo la plena seguridad que lo que hemos venido haciendo y trabajando juntos va a tener un resultado muy digno e importante. Los gobiernos que han estado, que me han antecedido, no sé cuál ha sido la forma de gobernar cuando un pueblo como Santo Tomás sigue viviendo lo mismo. Por ello, me comprometo ante ustedes a hacer un trabajo digno, una administración con responsabilidad y apegado a las quejas y a las demandas de cada uno de ustedes y de cada una de las comunidades. Pero solo les digo que confíen en Basilio. Democracia ya, patria para todos.